Bienvenidos y bienvenidas a este jueves 20 de diciembre. Qué rico que ya estamos a tan solo unos días para celebrar la Navidad. Y cómo no celebrarla si no es bailando y sobre todo con Flow Dancers. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas hola. Tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, muy emocionada de estar aquí. Muy bien. Y tú me cuentas, ¿cómo se llama cada uno de ellos? ¿Cómo están? Sí, claro. ¿Cómo están? No, mejor le damos a ellos el micrófono para que digan su nombre. Vaya, vamos sí, a decirles, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? ¿Cuál es su Muy nombre? Bien, gracias a Dios. Ariel. Ariel, veo que ustedes tienen una resistencia tal que acaban de estar bailando tan yuca y super nice. Así como, ah, sí, soy Ariel, ¿verdad? ¿Qué tiene preparado la Navidad, Ariel, para ti? Bueno, la verdad es que muchas bendiciones hacia el grupo porque tenemos mucho trabajo y esperamos que así terminemos este año. Wow, significa, Sara, que hay toda una,
una agenda completa de baile Pro Flow Dancers. Sí, así es. La verdad que estamos muy agradecidos con Dios, sobre todo y con toda la gente que hasta el día de ahora ha confiado en nuestro trabajo. Pues hemos empezado la temporada de diciembre con mucho trabajo. Y pues aquí donde nos ve también vamos a trabajar el 31, así que no vamos a pasar con nuestra familia. Y la verdad que estamos llenos de bendición, a pesar que estamos cansados, o sea, como todo mundo, ¿verdad? Pero la idea es que disfrutemos y también transmitirle a toda la gente que siempre está pendiente de nuestras redes sociales, donde vamos a estar, transmitirle alegría, diversión y pues paz sobre todo, y que también vean nuestro talento y que hay talento salvadoreño. Y de hecho ya se está viendo ahí a dónde es que los pueden contactar, y vamos a hablar un poquito más de eso, okay. Sarita. También me encuentro con Oscar. Oscar, ¿qué te tienes preparado para el fin de año? Bueno, pues la verdad, en grupo. Vamos a estar en grupo, vamos a pasarla juntos prácticamente, porque como le dijo Sarita, ¿verdad? Hay que trabajar. Entonces es como que, bueno, pues bendecidos, la verdad. Y pues, el cansancio es lo de menos. El cansancio es lo de menos, la verdad. Pero es que sucede que en estas fiestas, en diciembre, hay mucho baile, hay comida, y cuando hay comida, entonces hay que bailar más para quemar esas calorías. Sí, entonces les va a venir súper genial. ¿Y tu nombre? Alejandra. Alejandra, ¿cuánto tiempo tienes de estar bailando con Flow Dancers? 12 años. 12 años. Por eso es que se ve, no, increíble, yo decía. Sí, yo puedo bailar así, así como lo están haciendo, pero no, ya vi que requiere de muchos años adquirir esta experiencia. ¿Qué te tienes para tú personalmente para el fin de año? Ah, pues yo pasarla en familia, con mis amigos y pasarla con mi hijo. Ah, muy bien, con familia. Y aparte que también ustedes son una familia. Sí, así es. El estarse viendo todos los días, el vivir esas emociones, a veces hay alegría, a veces hay tristezas, eso también les convierte en una familia. Ahora me voy contigo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, Carlos. Tú, ¿cómo ves a Flow Dancers de aquí al futuro, el 2019? ¿Qué le depara a Flow Dancers? Pues creo que muchas bendiciones, también tenemos mucho trabajo en puerta, buenos proyectos, nuevos proyectos que vienen hacia el Flow Dancer, y pues adelante a seguirle trabajando y cosechando más éxitos. ¡Wow! Increíble. Y me quedo ahora con... La más grande. Mi nombre es Julia, y pues para mí seguirles haciendo los vestuarios, porque soy de la encargada de los vestuarios, así como andamos de bonitos. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer, por ejemplo, este vestuario que es muy propio de la época? ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque solo son ustedes 6. No. ¿Hay más personas? Somos 18 personas. Entonces, ¿cuánto tiempo te lleva tener un vestuario para un elenco de 18 personas? Pues con Sara, la verdad que he roto el récord. Porque sí me tocaba hacerlo, digamos, para los 18 en menos de una semana. Me imagino que hay veces en 3 días me toca sacar los vestuarios. Pero siempre salimos bien y bonitos. Señoras y señores, aquí hay talento en este país, aquí hay gente que baila súper rico, aquí hay emoción, y de hecho vamos a seguir bailando. ¿Seguro que seguimos bailando? Sí, claro. Póngame la música, producción, y nos vamos a la pausa.